Este video contiene escenas fuertes, así que se recomienda discreción. ¿Lo golpearon por faltarle el respeto a la historia de Corea? ¿Quieren que Bansi Hugh salga de hype? Todo esto y mucho más en el video de hoy, así que si no quieres perderte ningún detalle, quédate hasta el final de este video. Así que comenzamos. Y los internautas están furiosos e instan a Bansi Hugh a dimitir como presidente de hype. Esto por las exposiciones de los documentos. La reacción de los internautas fue despiadada. Bansi Hugh está en problemas después del informe reciente de Ilgan Sports del 29 de octubre, que revela su participación directa en los infames informes internos que han generado controversia en la industria. Si bien el director ejecutivo de Hype, Lee Jae-sang, ya emitió una disculpa y ya se ha hecho responsable de los documentos filtrados, las nuevas revelaciones colocan a Bansi Hugh en el centro de la controversia. El informe surge de que Ban supervisó personalmente la distribución de documentos, ordenando específicamente que se enviaran a un ejecutivo recién nombrado. Aunque no está claro si Ban inició la creación del informe, los medios coreanos subrayaron su papel en su difusión, a pesar de que supuestamente estaba al tanto de su contenido provocativo. El informe ha provocado una intensa respuesta de los internautas coreanos, que están furiosos con el comportamiento del presidente de Hype, según cuestionan la ausencia de Ban de la auditoría en curso de la Asamblea Nacional. Muchos le han pedido que abandone Estados Unidos y regrese a Corea para enfrentar críticas de frente. Algunos incluso han pedido su renuncia pidiendo que, entre comillas, asuma la responsabilidad. Estos fueron algunos de los comentarios. ¿Pero tú qué opinas sobre toda esta situación? Y el polémico streamer Johnny Somali es golpeado tras hacer twerking sobre una estatua de las mujeres de Solas. Johnny Somali es un streamer polémico conocido por sus provocaciones, pero ahora ha provocado indignación en Corea del Sur tras una serie de incidentes irrespetuosos. Su comportamiento atrajo inicialmente la atención del público cuando las autoridades coreanas lo sacaron de un tren del metro de Seúl después de hacer ruidos inapropiados durante una transmisión en vivo. Recordemos que en Corea del Sur, en el tren suelen ser bastante silenciosos. A veces yo incluso les sacaba plática a algunos coreanos y me decían que guardara silencio, aun cuando les hablaba bajito. Semanas después, Johnny intensificó su comportamiento al transmitir en vivo una serie de actos sumamente ofensivos en la Estatua de la Paz en Itaewon. La estatua de bronce sirve como tributo a las mujeres de Solas, mujeres predominantemente coreanas que fueron obligadas a ser esclavas, ya saben qué, por el ejército japonés durante la Segunda Guerra. El monumento es un símbolo de su sufrimiento y resiliencia, y su presencia es una exigencia de reconocimiento y disculpas por parte de Japón. Durante esta transmisión en vivo se vio a Johnny besando, haciendo twerking y realizando bailes sugerentes alrededor de la estatua, lo que provocó una condena generalizada por su flagrante falta de respeto hacia un monumento de profunda importancia histórica. Luego, el 24 de octubre, durante una transmisión en vivo, fue confrontado por un ciudadano coreano que lo reconoció por su controvertida transmisión anterior. El individuo exigió una disculpa por las acciones irrespetuosas de Johnny. La confrontación se hizo intensa y resultó que el ciudadano agredió físicamente a Johnny Somali y a dos de sus amigos. Las cosas se intensificaron aún más cuando el amigo coreano-estadounidense de Johnny Somali, Han, apareció con un arma. Johnny Somali huyó después de ver lo que estaba pasando. Tras el incidente, muchos internautas expresaron su apoyo a las acciones del ciudadano coreano y pidieron la deportación de Johnny Somali y sus amigos del país. Esto me recuerda a una pequeña historia donde supuestamente dijeron que había un puente donde ocurrían bastantes incidentes y algo paranormal no dejaba que continuaran las construcciones de este puente en Cancún. Poco después había reportes de que supuestamente había aluxes, que son los duendes de Cancún o de la Riviera Maya. Una leyenda que decía que supuestamente los duendes estaban enojados por el puente y fue hasta que les construyeron un monumento de concreto que los dejaron trabajar. Pero después destruyeron ese monumento e hicieron uno de paja y regresaron los accidentes. ¿Pero tú qué opinas? Obviamente esto es, digamos, algo paranormal, que no muchos creen, pero bueno, ¿ustedes qué opinan de eso? Imagínense cómo se sentirán las mujeres y los coreanos en general cuando le faltan el respeto a esta estatua tan importante en la historia de las coreanas y los coreanos. ¿Pero tú qué opinas? ¡Ay, seki! ¡Nebyongbyeon changae inna ba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow!
이때이나라 개새끼야. 병신 새끼고. 야, 너 어디 왔어? 형! 왜? 왜? 야, 잠깐만! 형, 와! 야, 1대1의 개새끼야! 형! 소말리아 어디 갔어? 아, 씨발! 야, 소말리! 아, 씨발! 왜요? 빨리 말해줘! 참아! 아까 카톡 아, 형님이에요? 와, 씨발! 어, 형이 레전드. Y quiero que te acuestes con otros hombres, revela Dispatch en detalles impactantes de las acusaciones de la exesposa y exnovia del chef triple star de Culinary Class Wars. El chef de Culinary Class Wars, Kang Seung-won, conocido como triple star en el programa, se ha visto envuelto en una controversia que involucra a su exesposa y exnovia, ya que enfrenta acusaciones de mala conducta y engaño. Su esposa A afirmó: experimenté innumerables heridas emocionales y sensaciones de traición a lo largo de nuestro noviazgo y matrimonio. Pensé que había borrado esos recuerdos, pero el pasado ha resurgido, lo que me dificulta las cosas. Triple Star también reconoció su relación pasada con A. Sin embargo, le dijo a Dispatch: el divorcio fue una decisión unilateral. Quería preservar nuestra familia. Continuó: no hubo una razón específica para el divorcio. Fue A quien lo solicitó. Realmente intenté de mantener unida a nuestra familia. Honestamente, no estoy seguro de qué hice mal. Triple Star se casó con A en mayo del 2022, pero se divorciaron 3 meses después. En el momento no habían registrado oficialmente su matrimonio, por lo que estaba en una relación, de hecho, en lugar de una legalmente conocida. Y bueno, amigos, hay bastantes cosas en este caso que involucran una amenaza, que involucran a dos mujeres y que no sabemos quién es el bueno y el malo, quién está diciendo la verdad de él y ellas, así que atentos. Aunque básicamente sus ex dicen que no lo soportan ver en la televisión, pues eso es un poco extraño para ellas, pues les hizo bastante daño, aunque muchos piensan que tal vez ellas solamente están celosas de su éxito. Bueno, en esta ocasión les llamaremos A y B, A la esposa y B a la ex, donde la esposa supuestamente dijo que hizo todo, movió cielo, mar y tierra para que le consiguieran un trabajo en un restaurante de estrella Michelin, y ella repite a cada rato que le regaló bolsos a sus contactos para que le dieran trabajo en ese lugar. Pues no es muy habitual que a un estudiante de cocina recién graduado le den un trabajo en un restaurante de estrella Michelin, pero ella cada rato está comentando lo del bolso y lo del bolso, como si de cierta forma le tuviera que pagar este tipo de apoyo. Aunque bueno, si la trató mal, también está mal visto. Pues recordemos que Triple Star saltó a la fama por Culinary Class War, y su restaurante Tyr saltó a la fama también como un establecimiento célebre. Esto fue a través de una extensa investigación de Dispatch y un montón de cartas, pero en este video te lo voy a resumir lo más que pueda. Dispatch le preguntó: ¿a quién le diste los bolsos de Chanel? A lo que A respondió: Triple Star era un estudiante sin experiencia. Había escuchado que para los chefs es crucial dónde han trabajado. En ese momento tenía una red establecida de mi negocio, así que busqué personas que pudieran influir en la contratación en los restaurantes que él quería. Dispatch entonces se benefició de su exesposa en lugar de nepotismo. A. Tenía una amiga cercana, la señora X, en Estados Unidos. Su amiga, la señora Y, tenía conexiones en Alter Cren y Venu. Le expliqué que tenía un amigo con el que pensaba casarme, pero él aún era estudiante y no tenía experiencia, por lo que se le hizo difícil encontrar trabajo. Le pedí ayuda y le prometí que devolvería el favor, a lo que luego estuvo comentando que le dio a los directivos del restaurante y a personas influyentes bastantes bolsos Chanel de edición limitada. Después Dispatch le pidió a Triple Star que confirmara la verdad de esas afirmaciones. Él respondió: ¿de verdad crees que un restaurante Michelin contrataría a alguien por un bolso Chanel? Dando a entender que no tenía sentido. Dispatch dijo: entonces, ¿qué esfuerzos hiciste por tu cuenta? Triple Star dijo: me comuniqué por correo electrónico, trabajé en Alter Cren como pasante, pero el lugar en el que realmente quería trabajar era Venu. Incluso me mudé a Estados Unidos solamente para trabajar ahí. Y también en una traducción de una carta escrita a mano por Triple Star a A, dijo: te pedí que te acostaras con otros hombres debido a mis deseos sex. Dispatch le preguntó a Triple Star sobre eso. Dispatch: ¿es cierta la afirmación de A? Triple Star: no, absolutamente no. Pero bueno, amigos, interesante esto, está bastante extraño. Bueno, por una parte, ella parece que le atribuye todo su éxito al hecho de que regaló bolsos Chanel para las personas que trabajaban en el restaurante para que le dieran una oportunidad de postularse. Y yo creo que si estás apoyando a tu pareja,
no necesariamente deberías cobrar este favor o comentarlo a cada rato como si te tuviera que devolver este favor. Pero bueno, también por otra parte, si obviamente esta persona te trata mal y tú le hiciste un favor, obviamente sí se lo vas a echar en cara. Pero en esta ocasión, él está diciendo que realmente esto no era cierto. Si él está mintiendo, pues obviamente quedaría bastante, bastante. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like, comparte, comenta, activa la campanita para que no te pierdas el próximo video que estará cargado de las mejores noticias. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! Triple Star, solo viste una parte. Dispatch, revisamos los mensajes de Kakao Talk entre tú y ya. Triple Star, ¿no es esto solo una edición selectiva? Dispatch, no, es simplemente una captura de pantalla de la amenaza específica. Triple Star, no sé qué mensaje viste, así que es difícil responder, pero si estaba enojado, debe haber habido una razón. Ese no suele ser mi estilo, pero creo que A podría haberse sorprendido. Bueno, esta es la traducción de la conversación de Triple Star y A. Del 5 de septiembre del 2023. Dice: Ah, si deshonras a mis hijos, no me quedaré de brazos cruzados. Triple Star, está bien. Ah, voy a arreglarlo todo, incluso aunque tenga que darle la vuelta al mundo entero. Triple Star, no sé qué pasará, pero si también formo una familia más adelante. Ah, creo que lo entenderás. Triple Star, y si haces esto, creo que también querré desvivir a todos también. Con la frase quiero desvivir, inevitablemente suena como una amenaza, por lo que A está considerando presentar una denuncia por chantaje e intimidación. Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan acerca de todo esto? Obviamente traté de resumir todo lo que pude esta información, porque las cartas son bastante extensas. ¿Quién de los dos será el manipulador? ¿Quién de los dos será el bueno y el malo? ¿Quién tendrá trastorno de la personalidad narcisista? ¿Quién querrá las cosas solo para él? Sin duda siempre hay personas así, independientemente si son mujeres o son hombres. De hecho, hay bastantes hombres que son bastante manipuladores. Y muchas de las veces hay chicas que caen rendidas ante hombres malos y al final terminan yendo a marchas contra los hombres, pero este tipo de chicas tienen este patrón de estar con este tipo de hombres. Inconscientemente salen con ellos. Incluso muchas personas manipuladoras tienen grandes personalidades burbujeantes y también sonríen para crear empatía y hacer pensar a todos que son increíbles personas. Pero luego cuando los conoces más, te das cuenta de que no era tan cierto. Pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Obviamente también hay mujeres manipuladoras. No vamos a, obviamente, encasillar a los géneros. ¿Será que los dos dicen la verdad? ¿Será que uno de los dos dice la verdad? ¿O será que los dos tienen un poco de culpa en este asunto? ¿Ustedes qué opinan? Nosotros no podemos juzgar, simplemente les decimos las noticias, así que hagan sus especulaciones en los comentarios. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like, comparte, comenta, activa la campanita para que no te pierdas el próximo video que estará cargado de las mejores noticias y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!